Saludos, mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Mirène Luguinea, quien viene a impartir su conferencia titulada Tantra, la sexualidad que no nos han contado. Nuestra invitada es experta en salud emocional y especializada en sexualidad tántrica, terapeuta, conferenciante y escritora de dos libros que son Vivir la salud y Vivir la sexualidad del Tantra. Ha trabajado formando a profesionales de salud pública y actualmente dirige el programa de radio Vivir la salud. Hace 13 años le diagnosticaron un proceso oncológico con corta esperanza de vida. Entonces decidió hacer realidad su principal sueño, que era ir a la India. Allí conoció a su maestro, se formó en Tantra y 5 años después le dieron el alta de su enfermedad por remisión espontánea. Parafraseándola, mi propósito en esta vida es mi pasión, comunicar todo lo que he aprendido, pues siempre hay alguien a quien le pueda ayudar. Ahora vamos a estar con Mirène Luguinea y con esta interesante conferencia, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para así poder llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y encontrar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y puedes encontrarlo en sus páginas web, que son www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Puedes ayudarnos también a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Y qué decirte, que si hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para dar esa conferencia en directo. Solo me queda ya animarte a que participes en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Mirène Lu y para hacerlo, escribe como siempre la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Mirène Lu y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Antes de darle paso, déjame recordarte o informarte de las primeras jornadas de consciencia que organiza Mindalia Televisao en portugués, de forma gratuita. En Lisboa el día 2 de junio del 2018 y el día 9 de junio en Oporto también del año 2018. En estas jornadas tendremos la intervención de varios especialistas que hablarán de diferentes temas relacionados con el desarrollo y la evolución personal. Si quieres asistir de manera gratuita, puedes encontrar más información en nuestra página de Facebook, en Mindalia Televisao o en nuestra página web www.mindaliatelevisao.com. Los lugares son limitados y atribuidos por orden de inscripción, así que date prisa y reserva ya tu lugar. Ahora, sin más preámbulo, lo esperado, vamos a dar paso ya a Mirène Luguinea, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Tantra, la sexualidad que no nos han contado. Gracias, Mirène Lu, por estar en Mindalia en directo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Buenas tardes. Pues, buenas tardes a todos. Muy bien, encantadísimos de tenerte con nosotros y dispuestos a disfrutar mucho contigo y con tu conferencia. Te cedemos ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues encantada de estar con vosotros y traemos un tema que a mí me resulta apasionante, Tantra. La sexualidad que no nos han contado. La palabra sexualidad creo que todos la tenemos en nuestro cajón emocional, en nuestra mente, como una vivencia a través de la cual obtenemos placer en la vida o displacer. Pero habitualmente en nuestra sociedad la sexualidad no la vivimos como realmente la podemos vivir. Yo lo bueno que he podido vivir a través del Tantra es darme cuenta que la sexualidad no es lo que nos han contado habitualmente. Vivimos en una sociedad que aparentemente somos liberales sexualmente, pero si somos realistas, no es así. Vivimos en una sociedad que la sexualidad está muy reprimida, que está muy prostituida en todos los sentidos y que es una pena que un valor tan grande como es la sexualidad, que es la parte de la vida que nos da origen, no la reconozcamos con todo su valor. Fijaros,
todos los seres vivos somos seres sexuados. Somos seres sexuados porque vivimos en una materia física que es dual. Eliges una, en esta vida tener un cuerpo de hombre o un cuerpo de una mujer, para tener una vida como hombre o como mujer. Pero esa es la parte que mostramos hacia afuera, porque dentro de cada uno todos somos femenino y masculino. Y lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio dentro de nosotros, para que dentro de nosotros nuestra sexualidad esté equilibrada y no vayamos buscando fuera a ese otro, esa otra parte de mí, si soy mujer, hombre, o si soy, bueno, o si soy hombre, mujer, para complementarme. Si os dais cuenta, desde ahí es donde habitualmente se vive la sexualidad. Quiere decir, en nuestro mundo occidental, normalmente la sexualidad, si no tienes pareja, difícilmente. Y vas buscando, como de flor en flor, muchas veces incluso mendigando amor por tener el placer de vivir la sexualidad. Pero el Tantra nos cuenta algo que no es lo que habitualmente nos han contado, y es que la sexualidad está en ti mismo, dentro de ti, tanto si eres hombre como mujer. No necesitas tener pareja para vivir plenamente la sexualidad. Ahora, si además de vivirla tú contigo mismo tienes pareja, pues mejor, porque ya sabes, el compartir multiplica. Algunos estaréis pensando, ¿y eso cómo se hace? Bien, mirad, tenemos un cuerpo físico maravilloso, tanto si eres hombre como mujer. Y en los dos sexos, tu organismo está preparado para disfrutar del placer de estar vivo, que eso realmente es la sexualidad, el placer de estar vivo. Porque en la vida, todo lo que está vivo, te vuelvo a decir, es sexual. Quiere decir que tiene dos polaridades. Es como, imagínate la pila de una batería y que tiene dos extremos, ¿bien? Pues uno sería masculino y otro femenino, positivo y negativo. Pues así somos todos los seres vivos, con esos dos extremos. Aunque fuera mostremos ser hombre o ser mujer, dentro tenemos la unidad. Y la vida es una energía solo, no son dos. No penséis que es separado lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo. No, son dos polos de una misma energía, los dos extremos. Y dentro de cada ser vivo es lo que tenemos que encontrar, ese equilibrio. ¿Desde dónde? Un ejemplo. Eres mujer y el tópico de te gustaría tener un hombre para... Es un tópico, no es que seamos así todas, pero es lo tópico como que quieres tener pareja pues para ir de viaje, para disfrutar de ciertas cosas, como también es el sexo en la cama y demás. Pero ¿qué tienes? ¿Que estás esperando toda tu vida para que venga él, tu príncipe azul, y te haga disfrutar de tu sexualidad? Y luego también, como hombre, suele pasar lo mismo. Que eres hombre y estás esperando que aparezca la princesa de tus sueños para poder también disfrutar del ocio, del sexo, de los placeres. Eso es, esa es la sexualidad que nos han contado habitualmente. Pero en el Tantra, yo cuando me formé en mi viaje a la India, mi maestro, me acuerdo, que me decía, miren, todo empieza por uno mismo. Y es un mensaje que nos han dado los grandes maestros. Él me decía, no te creas nada de nadie, experiméntalo tú. Eso me dio mucha confianza en él. Y dentro de ti tienes que encontrar todo aquello que has estado buscando fuera. Y sobre todo desde el placer de vivir, porque eso es el Tantra. Fijaros que Tantra es una filosofía de vida que lo engloba todo. Y la sexualidad es como una parte dentro del Tantra. Es como el mar, sería el Tantra, y la sexualidad es una parte. La palabra Tantra, una de las acepciones que tiene es telar. Y quiere decir que cada uno de nosotros somos como un hilo y nos vamos entretejiendo entre todos, ¿sí? Y vamos formando ese telar que cubre el planeta que habitamos, ¿eh? Es como, esa parte es como un macrocosmos de energía, pero dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, tenemos también ese Tantra y es nuestro cuerpo. Fíjate qué maravilloso es el cuerpo, que tiene una parte física, luego tiene una energía que vibra a un nivel más alto, que es tu cuerpo mental,
otra energía que vibra a un nivel mucho más alto, que es tu cuerpo emocional, y otra energía que vibra muchísimo más alto, que es tu cuerpo espiritual, tu alma o la vida en sí. Aún habría más cuerpos, pero fíjate en esos cuatro. Esos cuatro cuerpos están entretejidos en ti y son una representación micro de lo que es el universo. Ese es lo que nos quiere decir la palabra tantra. Pues si cada uno de nosotros somos toda esa maravillosa telar de energía, ¿cómo podemos ir mendigando amor y buscando el placer fuera si está dentro de ti? Como mujer, recuerda que tienes un clítoris que se fue solamente un poquito, pero dentro es como una gran mariposa y es un órgano cuya función es vivir el placer. ¿Tú crees que la naturaleza, que todo lo hace con un sentido, ha creado algo sin sentido en tu cuerpo? Disfrútalo. Y en el hombre igual. Tenéis una zona genital, un pene, que no solamente para disfrutar de él en la penetración y luego en una eyaculación quedaros como os quedáis sin energía vital. Eso es lo que sexualmente hemos mal aprendido. Fijaros en Occidente que a veces para aprender sexualidad, o como en mi caso, que en la época adolescente te van del colegio y te dan una clase un poco de sexualidad que parece más bien para no quedarnos embarazados, que es cuando nos viene la regla y esas cosas, o luego aprendes cómo, con películas porno, en la cual siempre es lo mismo, es coitocentrismo, en el cual un hombre penetra a una mujer y constantemente está ahí dándole, hasta que tiene una eyaculación detrás de otra y ya está. Por favor, eso es tan básico, tan animal. A veces, cuando digo animal, adoro a los animales y me hace sentir mal. Pero es que es muy triste que tengamos toda la capacidad que tenemos en nuestro cuerpo, pero en nuestro tantra, todos los cuerpos, y llevamos solamente eso. Fijaros, tenemos una piel que nos cubre todo el cuerpo y toda la piel es erógena. Solamente tienes que pararte a sensibilizarla, a despertar la sensualidad de la sexualidad que hay en ti, tanto si eres hombre como si eres mujer. Podemos acabar esta vida y no darnos cuenta de que además de la zona genital, tenemos el resto del cuerpo con un montón de zonas y rincones que son erógenos, que te pueden llevar a disfrutar de orgasmos, pero no, siempre vamos ahí. Es una pena, porque hay mucho por conocer, mucho por disfrutar. Luego, incluso, cuando se da la penetración en el hombre y la mujer, siempre es la misma idea, que el hombre penetra a la mujer. Eso es lo que nos han contado en la sexualidad, pero el tantra no te dice eso. El tantra te dice que la mujer abraza al hombre, la vagina abraza al pene. Entonces, el pene, que es el símbolo sexual del hombre, pide permiso al templo sagrado de la mujer, que es la vagina, para entrar. Y lo pide, no tiene por qué ser verbalmente de mi diosa sagrada, me das permiso. Pues sí, como quieras, pero lo puedes hacer a través de una mirada de alma a alma. Lo puedes hacer a través de la caricia. Y cuando la mujer da permiso, porque su vagina está abierta, lubricada, como una flor que se abre, entonces el hombre entra y puede hacerlo incluso sin necesidad de movimiento físico. Puede ser la mujer la que toma una actitud más en su energía masculina y a través de ejercitar la vagina puede ir abrazando y absorbiendo el hombre, como llevándolo hacia lo más profundo. Hay tanta belleza en la sexualidad tántrica y nos la perdemos quedándonos con una sexualidad pequeñita, chiquita, y con una forma de amar al otro muy pequeñita. Porque realmente, cuando amamos al otro, estamos buscando amarnos a nosotros mismos. Si tú empiezas a vivir la sexualidad desde amarte a ti mismo, desde descubrir en ti mismo ese equilibrio sexual, la persona que aparezca en tu vida va a tener un equilibrio como el tuyo, porque va a vibrar en la misma frecuencia energética que tú. No va a ser una media naranja, va a ser una naranja completa. Y esa relación no va a ser una relación tóxica,
ni van a haber dependencias. Va a ser una relación de interdependencia en la cual uno y uno no serán dos, serán tres. Serán tú, yo y nosotros. Tres espacios a cuidar. Esa es la sexualidad que se vive en el Tantra. ¿Cómo podemos empezar a trabajarla? Bueno, queda muy poético el amarnos a nosotros mismos, pero sí, esa sería la parte, digamos, más espiritual, el amarnos y aceptarnos. Estés como estés, más gorda, más delgada, como estés, que reconozcas que tienes un cuerpo lleno de vida y esa vida es la base del Tantra, la presencia plena en el corazón. Luego, desde ahí, hay un paso que hay que ejercitar muy mucho y es el autoplacer. Voy a parar un momentito aquí. ¿Qué es el autoplacer? El autoplacer sería lo que habitualmente conocemos como masturbación. Fíjate qué diferente la palabra, ¿eh? Masturbación, o sea, turbarte un poco más. Bien, pues en Tantra no lo llamamos así. Es el momento del autocuidado, del autoplacer. Tú cuidas tu energía sexual y la cuidas también de una manera diferente de la que habitualmente hacemos, que es buscar la satisfacción sexual normalmente cuando quieres un desahogo, pues, o cuando quieres subir tu estado de ánimo. Hay algo que en el Tantra nos va a chocar, pero es así. La sexualidad la vivimos siempre desde y hacia la calma. Quiere decir, cuando vayamos a vivir el autoplacer o el encuentro sexual con la pareja, el autoplacer es con uno mismo y la maituna o el encuentro con la pareja es con el otro. Vale. Siempre tiene que ser en calma, desde la calma. Eso no quiere decir que durante el encuentro contigo mismo o con el otro no vayas a vivir una, como la marea, unas subidas de energía, la pasión, el deseo, incluso mucho más de lo habitual. Pero si lo haces desde la calma, lo vas a hacer con la mente clara, porque cuando hay calma mental puedes ver mucho más claramente qué hay realmente en el fondo de ti, qué te lleva a ese encuentro contigo mismo o con el otro. En la calma, como en el mar, es cuando vemos el fondo y ese fondo es el donde reside realmente la sexualidad tántrica, que es la común unión de almas, desde el encuentro con tu propia alma hacia el encuentro con el otro. Porque cuando estés con el otro, te harás el amor a ti mismo a través del otro. Yo creo que todo lo que os estoy contando nos lleva a ver que hay una sexualidad mucho más amplia, mucho más bella, mucho más natural. A mí me gusta esa palabra, natural. ¿Y por qué digo natural? Porque si habéis observado los niños, desde muy temprana edad, pero antes de que empiecen a relacionarse con otros niños, empiezan a explorar su cuerpo y descubren la sexualidad de forma natural. Si nos hubiesen dejado ser, seguramente el Tantra sería mucho más conocido. Y no importa la palabra, porque la palabra tántrica es del sánscrito, de la India, es otra cultura y tiene miles de años. Pero yo conozco muchos tántricos que no saben lo que es la palabra y han tenido la suerte de vivir en un entorno que les ha dejado ser. Que sus padres no le han dicho no te toques cuando han empezado a tocar sus genitales, que en su entorno, en el colegio, los amigos no han tenido mensajes represivos ni coactivos. Y cuando tú le dejas ser a la vida en ti, descubres que la sexualidad es la fuente de la creatividad y la fuente de la vida. De hecho, a nivel biológico, evidentemente, un hombre y una mujer pues dan un niño, un bebé. Pero más allá del nivel físico, cuando dentro de ti tu masculino y tu femenino se encuentran, están creando también una vida que es en que en ti se dé el equilibrio. Cuando hay equilibrio, hay unidad. Y cuando hay unidad, la creatividad emana de ti. Emana, en mi caso, escribiendo libros o hablando o pintando, o si eres abogado o médico o barrendero o camarero,
vives la vida como lo que es, pura creatividad. Constantemente la vida está creando, porque aunque te parezca que todo es igual, esa es tu mente dual. Tu mente dual que está constantemente en el pasado o en el futuro. Pero cuando vives una sexualidad que te lleva hacia la unidad, te das cuenta en esa unidad y siempre presente que es constante cambio, cambio, cambio. Y si tú estás en esa unidad de equilibrio sexual, lo vives en puro tantra. Con uno mismo, esos momentos de autoplacer, te he dado la propuesta de que los vivas en presencia. ¿La presencia cómo se da? Primeramente a través del cuerpo físico, porque el cuerpo físico siempre está presente. Más allá de que tu mente esté volando hacia el futuro o se vaya hacia el pasado, el cuerpo siempre está aquí y ahora. Como el cuerpo físico siempre está aquí y ahora, ten en cuenta que hay algo maravilloso dentro de él que es lo que te ayuda a comunicarte con tu entorno y son los cinco sentidos. Tenemos el gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Cinco sentidos maravillosos. Esos cinco sentidos tienes que ponerlos en tu momento de autoplacer. También te preguntarás cómo se hace. Bueno, pues para eso tengo cursos online, tengo talleres, porque es muy extenso. Son horas de trabajo. Pero te dejo ahí la propuesta, que pongan los cinco sentidos. Que cuando estés en el momento de autoplacer, antes de ir directamente a los genitales, trabajes con el tacto y acaricia alguna parte de tu cuerpo para erotizar tu piel. Puedes descubrir que igual entre los dedos o detrás de las orejas o en el cuello, sientes un placer que no va a ser el orgasmo del genital, pero es un nuevo orgasmo que vas a sentir en ti, que es a través de la piel, y puedes llegar a vivir un orgasmo también físico. Luego, también pon el sentido del olfato. Huele tu piel, acaricia tu sexo y huele tu sexo. ¿Cómo huele tu sexo? Ahí hay unas sustancias que van a estimular tu libido, que te van a excitar. Y no necesitas solamente oler a tu pareja. Te tienes que oler a ti, te tienes que reconocer a ti. Tienes que despertar también esa parte esencial, una parte como animal que conecta con la naturalidad del sexo, porque reconoce cómo está tu cuerpo excitado. Luego también tenemos el sentido del gusto. La saliva cambia. Cuando estamos excitados, la boca se llena de saliva, la vagina se humedece, el fluido seminal se hace más acuoso, fluye el agua. Degusta tu saliva, saboréate, rechupetéate. Tienes ahí tres sentidos que muchas veces pasamos por ellos y no le hacemos ni caso en el momento del autoplacer. Y luego también tienes el sentido del olfato. Vas a oler tu piel, bueno, no, eso lo he dicho, a ver, el olfato, el gusto, el oído me encanta porque es esencial que te escuches. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que hemos oído al vecino o a alguien en un momento sexual y eso nos pone el deseo más. Pues imagínate tú a ti mismo, escucha cómo tu respiración cambia con el deseo. Empieza desde la calma, date pausas, una respiración profunda, una amplitud al inhalar, una profundidad al exhalar. Luego pasa el suspiro, luego entra en el gemido. Y así tú a ti mismo te vas reconociendo a través de esos sentidos en el ser sexuado que eres. Un ser que vive la vida desde el placer de los cinco sentidos. Y por último, el último que trabajamos, que me encanta, es la mirada. Y dirás, ¿que me pongo un espejo? No, no es necesario. Ahí es el momento que si estás en autoplacer, tienes que cerrar los ojos para mirarte dentro de ti, para situar tu mirada conectando tu corazón con tu sexualidad. Desde esa conexión vas a vivir una sexualidad sensual, y una sensualidad sexual, porque no es como habitualmente las mujeres vivimos la sexualidad más desde esa fase romántica
Porque, claro, nuestro chakra corazón es el que primero se conecta con la sexualidad, ni tampoco es la que habitualmente, yo no digo todos, pero habitualmente vivís los hombres, que es una sexualidad más de genitales, porque vuestro segundo chakra es el primero que se conecta con la sexualidad. No, ni uno ni otro. Es ambos. Es equilibrar. Equilibrar tanto el corazón con la sexualidad, con los genitales, y los genitales con el corazón, para que haya equilibrio entre esos dos polos dentro de cada uno. Bueno, pues ahí ya tienes varias pistas. Que ponga los cinco sentidos. Que empieces por tu autoplacer. Que estés presente. Que tu mente esté en calma. Que ya desde la calma, como el mar, empieces ahí a navegar la ola del deseo, que te lleve de la calma, la marea, la marejada, el tsunami, la pasión, que luego vuelvas a bajar, que tú seas consciente de esa energía vital tan maravillosa que es la sexualidad y la manejes conscientemente. Porque si lo haces conscientemente, te vas a sentir empoderado, empoderada. Entonces, cuando vivas una relación con otro, con otra persona, que voy a hacer un inciso, no tiene por qué ser hombre y mujer, pueden ser dos hombres, dos mujeres. Más allá de la cáscara que tenemos fuera, dentro de nosotros, os digo que hay un hombre y una mujer. Bueno, mejor dicho, un masculino y un femenino. Entonces, no tiene por qué ser hombre y mujer. Pues cuando vives esa sexualidad desde esa conciencia de manejar tu energía, puedes despertar muchas, muchas habilidades que hay dentro del cuerpo de cada uno que habitualmente están dormidas. Si volvemos al ejemplo de cuando los niños empiezan a despertar en su sexualidad y lo observáis, igual alguno incluso os acordáis, empiezan a reconocer el cuerpo, ¿no? Primero están como con la conciencia de que ellos son parte de todo, o sea, todo es parte de ellos, no tienen conciencia de yo, ¿no? Mamá soy yo, la teta soy yo, papá yo, todo. Y cuando ya empiezan a darse cuenta de, uy, esta mano es mía, y luego empiezan a descubrir, pues los genitales, ¿no? Estos genitales son míos y empiezan a jugar con ellos. Y lo hacen así, con esa actitud natural, libre y de juego. Esa actitud es la que tenemos que tener en la sexualidad desde el Tantra, que no es la que habitualmente nos cuenta, porque habitualmente es una sexualidad muy condicionada por la publicidad, porque tienes que ser una superwoman o un supermacho, porque tienes que, como hombre, hacer gozar a la mujer con polvo tras polvo y tener erecciones constantemente. Como mujer, tienes que hacer que el hombre viva esas erecciones y tu bueno, es que es tan loco. La verdad es que es tan loco, tan... Ya, yo no encuentro la palabra, ni siquiera animal. Tan antinatural, esa sería la palabra, tan antinatural, porque... ¿Cuánta belleza hay en el encuentro entre dos personas cuando les une el alma en una sexualidad que, por favor, no creáis que tiene que ser tu pareja de toda la vida? No, puede ser un encuentro de una noche. Y digo que puede ser un encuentro de una noche porque hay algo esencial en el Tantra que tampoco nos han contado. Y es que se vive sin expectativas. Lo cual nos va a romper mucho los esquemas, ya lo sé, porque habitualmente cuando conoces a alguien que sexualmente te llama, ya estás pensando, va a ser el polvo de la noche o el amor de mi vida, por ejemplo. Bien, si tú estás presente, no vas a estar pensando esto, vas a estar dejándote sentir y te vas a entregar sin miedo. Igual, momento a momento, noche a noche, es el amor de tu vida, es toda la vida. O igual, es solo esa noche y también va a ser el amor de tu vida, porque ha habido coherencia amorosa y porque ha habido una común unión de almas, una comunión de almas, porque ha habido autenticidad, porque ha habido ese ser que se desnuda cuando te entregas sin miedos. He hablado bastante del momento del autoplacer y me he centrado en él porque es el momento previo. No puedes ir a vivir una sexualidad tántrica con una pareja si antes no la has descubierto dentro de ti.
Mi abuela decía, no se puede verter de una jarra vacía, no puedes dar aquello que no tienes. Si no hay equilibrio en ti, si no hay unidad en ti, vas a estar siempre buscando fuera. Entonces volvemos al mismo mono con diferente traje. Me voy a talleres de tantra buscando una pareja tántrica. No, no busques. Decimos que el tantra te encuentra y te encuentra porque está dentro de cada uno de nosotros. Cuando tienes el valor de buscar dentro de ti, ahí es cuando realmente te encuentras y vives relaciones sexuales sanas, independientemente del tiempo que estés con esas relaciones. Porque además, en tantra decimos que no existe el tiempo, existen los ciclos. Y los ciclos se inician desde la calma del alma, con amor, y se cierran con amor. Y ya sabes que puede ser una noche o puede ser toda la vida. No lo sabrás si no lo vives con esa presencia momento a momento. Además, cuando digo que no hay expectativas, quiere decir que cuando vas a vivir el orgasmo, o mejor dicho, cuando vas a vivir el encuentro con una pareja o estás contigo mismo, no tienes expectativas de vivir el orgasmo. No vas al encuentro sexual ni contigo mismo ni con el otro con la expectativa de quiero vivir un orgasmo. Por favor, dejemos eso porque estamos tan hasta aquí que tengo que ser la mujer perfecta, tengo que ser la madre perfecta, tengo que tener X orgasmos, tengo que hacer el amor no sé cuántas veces. Es que eso no es hacer el amor. Cuando vas a vivir un momento de autoplacer, es un momento de darte placer y como os digo, hay 5 sentidos y como os digo, hay 4 metros cuadrados de piel para vivir el placer. No solamente los genitales, no solamente es llegar al orgasmo a través de la vagina, el clítoris, el pene. Hay muchas vías de entrada al orgasmo y hay muchos tipos de orgasmos, no solamente el de coitocentrismo. Muchos, por favor, es que es abarcar más posibilidades de amar, abarcar más posibilidades de disfrutar el placer que el que meramente siempre nos han contado. Y encima de una forma mucho más sana, porque evitamos las dependencias. Luego la pasión. El otro día en un taller hubo una chica que me dijo que no iba a venir una amiga suya porque decía, ay, es que el tantra no hay pasión. ¿Qué no hay pasión? Yo que soy una apasionada de la vida, ¿cómo voy a ser? Bueno, ¿cómo me voy a dedicar a esto si no hay pasión? Hay una pasión muchísimo más amplia y muchísimo más profunda y es que es desbordante. Es una pasión que se vive independientemente del otro, porque todo está en ti, la pasión está en ti. Ahora, si viene el otro, como tú te vas a mirar en el otro, esa pasión se multiplica, pero no quiere decir que solamente el otro viene y me da la pasión. El otro lo que me hace es el reflejo de mi pasión. Si hay pasión en ti, te va a reflejar tu pasión y se va a multiplicar. Pero si no hay pasión en ti, vas a depender del otro. Y eso no es pasión. Eso es frustración, sufrimiento, drama. Vamos, los culebrómenes que ponen en la tele. Y parece que estemos adictos a esas emociones. Tú eliges. Yo, la verdad, a mí me encanta vivir de forma, bueno, soy una adicta al placer de los sentidos. Y hablando de los sentidos, os he hablado de 5, pero alguno se estará preguntando que hay uno muy importante que no he nombrado. Es uno que aparece cuando le has dado espacio con plenitud y presencia al corazón en cada uno de los 5 sentidos. Y es el 6º sentido. Esa mirada interior en la cual cuando ya has despertado es la iluminación, es cuando abres los ojos y te das cuenta que todo lo que pasa afuera es como un escenario, una película que tú mismo estás creando, pero cuando lo creas con esa plenitud de los 5 sentidos, eres consciente de la energía vital que mueves desde tu sexualidad, desde tu equilibrio entre los 2 polos de la energía. Y desde ahí se despierta la intuición. Y desde ahí se despiertan muchas capacidades que tiene el principal órgano, bueno, no el principal, uno de los principales órganos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, que es el cerebro. El cerebro es un órgano sexual tremendo. El primer impulso que va a venir a los testículos o a los ovarios nos va a venir de aquí,
Por eso también te digo que es que hay más formas de llegar al orgasmo. También puedes tener un orgasmo mental a través de literatura erótica o de películas eróticas. Yo no recomiendo el porno porque nos lleva, ya os digo, algo que es tan antinatural. Pero sí hay ciertas películas que te despiertan la sensualidad, que te despiertan la imaginación, y es importantísimo la imaginación, porque la imaginación trabaja con una parte del cerebro que trabaja desde la calma. Y la usamos mucho en Tantra, a través de los nidras, que es el lóbulo frontal del cerebro, ¿eh? Desde el lóbulo frontal del cerebro, la imaginación es la que te va a ayudar a observar cómo se maneja la energía en tu cuerpo. Porque recuerda que tu cuerpo es tu tantra, tu telar. Y en este telar tenemos 72.000 puntitos, los nadis, que son como puntos de energía eléctrica vital que vamos despertando y lo puedes hacer conscientemente. No quedarte en un nivel de energía bajito, burdo, simple. Son tantas las posibilidades que te da la vida para vivir el placer de la sexualidad a través del tantra, que es una pena que no nos hayan contado todo esto. A mí me encantaría poder contarte todo esto y mucho más. Y bueno, en mi web tienes ahí un montón de información, en YouTube y demás. Y yo siempre voy a estar aquí para poder compartirlo. Y lo hago porque yo ahora tengo 47 años. Pero cuando tuve 32, conocí el Tantra y no fui a buscarlo, pero lo conocí en India y lo que estaba buscando era mi sanación. Yo era enfermera y me diagnosticaron un cáncer de cuello de útero. Y bueno, creí que me quedaba un año, año y medio de vida, porque además mi compañera también tenía lo mismo y falleció un año y medio. Y decidí de empezar a hacer realidad mis sueños. No le dije nada a nadie, me fui a la India, me formé como profesora de yoga, profesora para profesores. Y después de 40 días en silencio, recibiendo una formación de Advaita Vedanta, pues en mi vuelta de 3 meses por la India, ahí conocí el Tantra. Y ahí conocí a mi maestro de Tantra. Y ahí sané, ahí empecé a sanar mi enfermedad. Es curioso porque para mí siempre ha sido muy importante la comunicación. Y el cuello de la vagina, que es donde tenía yo mi enfermedad, está relacionado con el cuello, que es la comunicación. A partir de ahí, cuando superé esta enfermedad, 5 años que estuve yendo a revisiones constantemente, cada mes, cada 3 meses, me dieron el alta por remisión espontánea y han pasado muchos años. Empecé con 32 y tengo 47. Sigo aquí y por ello mi misión es contar todo esto que no nos han contado de la sexualidad. Porque cuando yo empecé a vivir la sexualidad desde esa conciencia de amor, pero de amor universal, o sea, el amor que nos tiene la vida, que la vida nos da a todos por igual, es cuando yo empecé a sanar mi enfermedad. Había una raíz ahí muy profunda, más allá de lo emocional. Y ahí es donde me encontré con el equilibrio entre mi femenino y mi masculino. Y claro, cuando tú alcanzas esto, pues ya lo que te queda. Yo hice una promesa, ¿no? Es dedicarme el resto de mi vida a transmitirlo, porque sé que siempre habrá alguien a quien le pueda ayudar como a mí me ayudó. Ahora, actualmente, yo tengo la menopausia, una menopausia precoz, y la vivo tan placenteramente que, por favor, nada de lo que no os han contado, que eso también tiene que ver con la sexualidad, sofocos, molestias. Mirad cómo estoy yo, vamos, y estoy menopáusica. Y no sé, es que, claro, nos creemos lo que nos han contado de la sexualidad, pero una mujer cuando vive la menopausia de otra manera es cuando se da la libertad para vivir la sexualidad sin temor a quedarse embarazada, sin preocupación de si tengo la regla, estás mucho más plena porque llegas a un momento de tu vida que estás más consciente de todo y suele ser muy atractivo para los hombres. De hecho, mi marido tiene casi 9 años menos que yo. No sé si tendrá que ver cómo yo vivo la sexualidad, pero sí que es verdad que mis pacientes, hay muchas mujeres que han despertado una sexualidad a una edad de 40, 50, 60, 70 años y la viven descubriendo la eyaculación femenina,
descubriendo la cantidad de juegos eróticos que puede haber. Hay hombres que también se están dando cuenta de que hay más tipos de orgasmos que el de siempre, ¿no? De me excito, me excito, me excito, eyaculo y plof, ¿no? Que puedes acompañar a la mujer y retroalimentarte de su energía y entre los dos se empieza a dar, hay un juego de energía precioso en el que se produce la unidad. El hombre descubre esa parte femenina de él. La mujer descubre también cómo puede vivir la sexualidad con una parte masculina, más activa. Y entonces ya no hay tanta lucha de poder entre sexos. Hay paz, hay calma, hay juego, hay placer auténtico, hay disfrute. Y eso es la sexualidad, es vida. La vida es para disfrutarla. Y os lo digo yo, que problemas, muchos. En mi vida han venido, a ver, problemas, desafíos, yo lo llamo desafíos. Además de esta enfermedad, a mí me han pasado cosas que a veces tengo que mirar los papeles para acordarme. O sea, a mí me atracaron en Sevilla y a navajazo puro por poco me matan. Por ejemplo, yo he vivido una crisis económica muy fuerte, he salido a flote 2 veces. Vamos, ¿qué problemas? ¿En qué casa no hay problemas? Pero ¿desde dónde los vives? Si lo vives desde el placer de estar vivo, y eso a mí me lo ha dado la sexualidad del tantra, tienes muchas más opciones de afrontar esos problemas y de superarlos. Y si luego además lo compartes, como estoy haciendo yo ahora con vosotros, eso ya de alguna forma seguro que vuelve a ti. Y es que la sexualidad que nos han contado, yo os digo una cosa, me estoy dando cuenta que no nos han contado lo que es realmente la sexualidad, bueno, nuestros padres, porque a ellos tampoco se lo contaron, pero externamente no conviene que nos empoderemos. Y cuando vives una sexualidad plena, y a mí el tantra me ha ayudado a vivirla así, te empoderas. Entonces ya no necesitas al otro, ¿eh? Si no es que quieres estar con el otro porque el amor te fluye, pero no por necesidad. Eso es muy bello. Eso crea relaciones muy nutritivas, muy bellas. Y bueno, esa es la sexualidad que yo os cuento del tantra, nada que ver con la que habitualmente nos cuentan. Por favor, cuando miréis hacia atrás, no culpéis a vuestros padres, porque a ellos seguramente habrá sido aún peor lo que les han contado. Y si sois padres, dejar que los niños descubran la sexualidad de forma natural, acompañar, ¿eh? Un padre tiene que ser un referente de coherencia. El niño aprende por coherencia, entonces el niño aprenderá jugando, acompáñalo. Yo he tenido la suerte que a mí mi familia me acompañó, pero la sociedad no me acompañó. Entonces, cuando yo llegué a mi adolescencia, empecé a reprimir mi sexualidad, que tenía muy libre hasta la edad adolescente, porque en mi entorno, pues, las chicas y demás, cuando empecé, pues, me fui a la universidad a vivir con 17 años fuera, y claro, yo vivía la sexualidad de una manera tan libre que eso a las demás, pues, no les sentaba bien y me tuve que reprimir. Pero la sexualidad es tan maravillosa que en algún momento te va a llegar ese impulso de volver a abrirte. Y a mí, bueno, esa posibilidad me la dio una enfermedad. Mágicamente encontré el tantra, pero ahora ya hay mucho más acceso a ello. Yo lo que os pido que si os acercáis al tantra, por favor, acercaros a personas que la vivan en su vida con coherencia, que no sea solo su trabajo, que sea su vida, que sean coherentes, que sean humildes y, por favor, no creáis nunca que nadie, ni yo ni nadie, os va a dar el placer ni el disfrute, no. El que realmente es maestro no dice que es maestro y además os va a decir que vosotros, realmente dentro de ti es donde está la maestría, ¿eh? No soy yo ni es nadie que nos va a dar la maestría. Yo en este caso os puedo acompañar, os puedo guiar o compartir mi experiencia, que realmente es eso, mi experiencia propia. Así que espero que vosotros también tengáis esa experiencia tan bella de descubrir la sexualidad que no nos han contado y que yo espero en este ratito haberos contado. Y bueno, estoy ahora deseando que me hagáis vuestras preguntas. No sé por ahí cómo estamos. Muchísimas gracias. Mirenlu, te voy a pedir que silencies un poquito el micro. A ver, silencio el micro. Perfecto. Decía que muchísimas gracias por esta gran conferencia que nos has dado y que tiene a tantas personas tan pendientes, más de 400 personas conectadas,
viendo esta maravillosa conferencia y muchísimas preguntas a las que enseguida vamos a ir. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una información, un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Te diriges al menú superior, colabora y entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, Mirenlu, rápidamente vamos contigo y con nuestra querida familia de Mindalia. Nos tenemos que ir en primer lugar hasta Perú. Desde allí nos dejaba Ana Cecilia la siguiente pregunta: ¿por qué se pierde el deseo sexual? Tengo 49 años. Recuerda poner el micro, ¿vale? Vamos a jugar, cada vez que yo hable me lo silencias para que no se acople la voz. Y cuando vale. Tú hables, recuerda ponerlo. Perfecto, te escuchamos. ¿Ahora está puesto? Sí. ¿Sí? Perdón, repíteme la pregunta. Ha sido: ¿por qué se pierde el deseo sexual? Tengo 49 años. Exacto. Vale. Bueno, habría que ver primero si hay impedimentos físicos, quiere decir que tenga alguna disfunción física. Si no es así, seguramente hay algún bloqueo interno, que será probablemente de orden emocional. Independientemente de que tenga o no tenga pareja, yo le recomendaría que empiece a mirar cómo se relaciona sexualmente con ella misma, cuál es su nivel de autocuidado, si se cuida, si se da placer a sí misma, porque es que si no, puede ser que tenga una relación tóxica que le impida disfrutar del líbido, puede ser que esté esperando tener relaciones que no tiene, pueden ser tantos motivos que principalmente le diría eso, que revise dentro de sí misma si ella es capaz de gozar de sí misma a través de su cuerpo. Porque le recuerdo que el clítoris como mujer es un órgano creado ex profeso para disfrutar, para gozar y tener placer. Entonces, ya solo con eso, que profundice. Nos vamos, en este caso, hasta México, desde donde nos pregunta Alberto Ramírez. Nos dice: ¿se puede tratar la impotencia física y o psicológica con el tantra? ¿Con el tantra? Gracias. Sí, 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 México. Qué bueno, ahí tengo familia y está trabajando. Sí que se puede tratar, sí. La impotencia se puede tratar muy bien desde el tantra porque le lleva al hombre a relacionarse desde una sexualidad en la cual no se exige tener el pene erecto para disfrutar del placer. Como os he dicho, del placer se puede disfrutar de muchas más maneras que con un pene, siendo hombre, con un pene erecto y viviendo eyaculación tras eyaculación. No hay expectativas, por lo cual no es necesario ni tener eyaculación ni tener el pene erecto para disfrutar de orgasmos. Y además, orgasmos tántricos, que son éxtasis. Son mucho más profundos, mucho más amplios, y luego al tomar confianza en tu cuerpo y en darte cuenta que no necesitas tener el pene erecto para disfrutar del placer, pues es cuando se desbloquea el cuerpo y puedes vivir una erección que se da de forma natural. Andrea desde Guatemala nos preguntaba algo que has comentado, pero bueno, vamos a trasladar la pregunta. Nos decía: ¿crees que la pornografía puede servir para estimular nuestra sexualidad? No. No. Al revés. Al revés. Si os dais cuenta, la pornografía siempre pone lo mismo, ¿no? Una exigencia. Una exigencia de que tienes que tener una eyaculación tras otra eyaculación para disfrutar y tener placer. Y siempre es lo mismo. Es. Y de ahí nos salimos. Y es tan antinatural que, por favor, es que yo creo que al revés. Es que la libido nos lo deja por los suelos. Es mucho mejor para la evolución en la consciencia de lo que es la verdadera sexualidad que exploremos dentro de la sensualidad, o sea, de la imaginación. Es como ver sin ver. Es mucho más sensual entre ver una relación y tú poder imaginarte el resto, por eso hablo de novela erótica, de oír relatos eróticos, de ver películas donde hay una trama erótica,
Pero la pornografía, pues sí, siempre es lo mismo. Voy a hablar un poco crudo, ¿eh? Pero un hombre y una mujer en pelotas que no hacen más que follar. Y eso, para eso, pues mira, un conejo está ahí dándole y dándole y ya está. Y eyaculo por aquí, eyaculo por allá y parece que la eyaculación sea como la lluvia del Dorado. No, la eyaculación, el semen está cargado de vida con el único objetivo de crear bebés. Ese es el único objetivo del semen. No es que más semen, más... No, el hombre puede vivir orgasmos increíbles sin necesidad de eyacular. Para nada. Y la mujer puede vivir orgasmos increíbles sin necesidad de ser penetrada por la vagina ni por el ano. Entonces, vayamos un poco más, que yo creo que es momento de tomar conciencia también de nuestra sexualidad. Lorena Ártico, desde Argentina, nos pregunta, ¿en el lesbianismo qué sucede con el tantra? Pues mira, una pregunta muy buena. Como os he dicho, independientemente de que tengas un cuerpo de hombre, mujer, en una relación de pareja a través del tantra, lo que vamos a encontrar es que tanto dos hombres como dos mujeres, o una mujer y un hombre, ambos tienen en equilibrio sus dos energías, femenino y masculino. Y como ambos tienen un cerebro, que como os digo, es el principal órgano a estimular, una piel por igual, lo que nos diferencia en un hombre y una mujer es la vagina y el pene. Pero entre dos mujeres, por ejemplo, una relación lesbiana, hay dos vaginas. Hay muchas formas también de llegar al placer. No solamente la excitación del clítoris, pero lo importante es que entre esas dos personas se dé el encuentro de sus almas. O sea, que las dos estén en equilibrio y se encuentren en ese equilibrio. Y eso es independiente de que sean dos mujeres o dos hombres o un hombre y una mujer. Alejandra Hernández nos transmitía una pregunta, pero más bien es un comentario, pero bueno, yo creo que también está bien lanzarte el comentario y a partir de aquí a ver qué opinas tú. Nos decía desde Estados Unidos, ¿cuánto bien hace no tener sexo después de los 50 años y la persona no siente la necesidad del mismo? A ver, no tener sexo. Yo creo que lo que hace bien es no tener la obligación de tener sexo. El sexo nos acompaña, y esto es muy importante que lo tengamos presente, desde que nacemos hasta que morimos. Somos seres sexuales, desde que nacemos hasta que morimos. Y lo bonito es tener el sexo cuando a uno le nace del corazón. Y es precioso, yo tengo varios pacientes que tienen 50, no, 60, 60 y 70 años. El más mayor, 77. Y tienen relaciones sexuales bellísimas. Y gozan del cuerpo, de la mente, de la emoción, ponen ahí su alma, su presencia, pero lo hacen sin obligación. Ahora, lo que es muy bonito también en la mujer es cuando te llega la época de la menopausia y ya no tienes igual esa preocupación y la vives también como algo natural, como lo que es el sexo. Pero no pensar que a partir de cierta edad el sexo se va o el sexo viene, ¿no? Es que desde que naces hasta que mueres está el sexo presente en tu cuerpo. Muy bien, pues nos vamos con Alberto Ramírez desde México. Nos pregunta, ¿cómo disfrutar del tantra cuando no tienes pareja? ¡Ja! Me encanta. Pues mira, ahí es donde tienes que empezar a disfrutar. Tienes que empezar a disfrutar de ti mismo, contigo mismo. Ten muy, muy, muy presente que si eres hombre, dentro de ti está tu mujer ideal. Y no es esa que te imaginas y luego tienes que encontrar fuera, no. Es que tienes que encontrar el equilibrio con tu energía femenina. Y todo aquello que nos gusta en una mujer y que esperamos de una mujer cuando sois hombres, lo tienes que encontrar en ti y dártelo a ti. En este último taller del fin de semana pasado, hicimos un taller de iniciación al tantra con 24 personas y vino un hombre jubilado que se acaba de separar, 35 años de casado, y me hizo esa misma pregunta. Y estaba con mucho miedo porque le venían sus vacaciones y decía, ¿y ahora qué hago yo? Como diciendo, ¿con quién voy a disfrutar? Y yo le dije, a ver, tú imagínate que estás con la mujer de tus sueños, ¿qué harías este verano? Y empezó a imaginar lo que haría y digo, bueno, da el primer paso. Pues, ¿qué hizo? Pues ese mismo sábado se fue a Murcia a ver a Estrella Morente, una actriz maravillosa,
Y me dijo, dice, me voy, se fue por la noche, porque estoy pensando lo que tú me has dicho, que estoy con mi amante y me quiero dar ese gusto. Recuerda que en la vida sexual, no solamente con tu cuerpo y tu sexualidad, es que son los cinco sentidos. Y ese hombre fue allí a disfrutar del oído como si fuera con su amante, pero contigo mismo. Si quieres un consejo que te pueda dar contigo mismo, focalízate en el momento del autoplacer y vívelo como si estuvieras en la cama con tu amante, con los cinco sentidos, con presencia, sin ninguna expectativa, desde el amor profundo que te tienes a ti mismo y descubriendo esa ternura y esa sensibilidad femenina dentro de ti. Nos dice Estela desde España, nos pregunta, ¿pueden dos personas sentirse en la distancia como si estuvieran cerca a nivel sexual de manera energética? Sí, sí pueden, sí. Si su nivel energético es muy alto, si vibran a un nivel muy alto, o sea, si hay coherencia energética en ellas, sí que pueden. Lo digo porque es que yo además lo he hecho y lo hago. Y pueden hacer trabajos de energía sexual aún en la distancia. Sí que pueden. Pero hay que, como os digo, siempre trabajarse desde uno mismo. Eso como, somos como antenas. Cada ser humano somos una antena. Y claro, puedes tener un ancho de banda grande. Esto lo entenderéis con todo esto de internet. Pero ese ancho de banda grande lo tienes que trabajar en ti mismo, estando con el canal, Suksuma, la médula espinal, los siete chakras muy equilibrados. Cuando hay bloqueos ya baja tu energía, entonces eso dificulta. Pero si tienes esa energía a un nivel muy alto, claro que sí hay comunicación. Pues vámonos a España con alguien que se hace llamar Karma Verde. Nos dice, tengo una amiga de 47 años que nunca tuvo un orgasmo. Siente apetito sexual solo con vibradores. Su pareja es muy poco aplicada y ya perdió la esperanza de sentir orgasmo. Vale. La esperanza, como digo yo, nunca se pierde mientras uno está vivo. Yo es lo que le diría a tu amigo, a tu amiga, perdón. Y la verdad que es una pena que mantenga una relación, digamos, dividida entre el vibrador y su compañero. Entonces ya sería cuestión de que se dé un tiempo, yo no digo que suelte el vibrador y suelte a su compañero, pero sí que se dé un tiempo consigo misma, que en estas manos tengo muchos vibradores y en este cuerpo tengo muchos sentidos para despertar y que trabaje todo esto. Yo no me quiero hacer más publicidad, pero tenéis un libro maravilloso que es un manual de formación tántrica, el de vivir la sexualidad tántrica, y tenéis ahí trabajo para hacer. Y yo le recomendaría eso, que empiece a trabajar consigo misma en eso que tiene fuera, porque tiene una dependencia con un vibrador y con una persona que mantiene ahí, pero que mantiene una relación incompleta. Entonces, si ella quiere estar así, de dividida, pero si no, desde uno mismo se lo puede trabajar. Álvaro González, también desde España, nos preguntaba si de una manera sintética puedes dar las características que nos permiten reconocer qué es sexo tántrico y qué no. Vale. Las características del sexo tántrico. Voy a hacer así un poco un resumen. Primero, el sexo tántrico se vive siempre desde la calma y hacia la calma. Quiere decir, no vas con la excitación a una relación sexual nunca. Siempre vas centrado en calma, en profunda calma mental, física, emocional. Si no, no es sexo tántrico. Si no, es un desahogo, que es lo que habitualmente se hace, por desgracia. Porque esa calma es la necesaria para tener presencia plena. Primero. Segundo, ninguna expectativa. No vas a vivir una relación con la expectativa de voy a tener un orgasmo, dos, tres, voy a llegar a la vez con mi pareja. No. Vas a vivir el momento presente, el encuentro sexual, que es la dualidad en equilibrio hacia la unidad. Tanto desde uno mismo hasta cuando lo compartes con el otro. Otra característica esencial, que con esas dos ya tenemos bastante, que se ponen los cinco sentidos. Y se ponen los cinco sentidos en el panchamacara, que llamamos, para trascenderlos. Cuando vives un sentido con plenitud y luego el otro, y vas así, entonces es cuando tienes el sexto sentido, entonces habla tu maestro tántrico, que realmente es tu propio corazón. Se despierta la intuición, se despierta la sexualidad natural, vives ese encuentro como un juego, sin expectativas, sin presiones y con naturalidad. Y estas características se dan tanto en el momento de encuentro sexual contigo mismo, como con la pareja.
Otra cosa, un encuentro sexual tántrico siempre se da desde la abundancia, nunca desde la necesidad. Quiere decir, yo conmigo mismo tengo tanto placer en mí, pasión, placer, libido, deseo, que con el otro es que me fluye. No es que voy a buscar en el otro, ¿eh? El otro me refleja, no me proyecto, me refleja. Y bueno, yo creo que ya con eso lo vas a enseguida identificar si es sexo tántrico o es sexo del otro. Elsa Leone nos pregunta desde Argentina. Nos comenta, me enteré que hay personas, que hay gente asexual, puede ser hormonal. ¿Puede ayudar esta forma de sexualidad? ¿Qué pasa con las personas asexuales? Bueno, pueden pasar tantas cosas. Mira, si lo hacen de forma voluntaria, pues bien. Ahora, cuando lo hacen por bloqueos, le llamamos corazas energéticas, que son traumas que han vivido, pues entonces ya yo les recomendaría que trabajen el desbloquear esa coraza. Llegas a un momento que no tienes necesidad, o sea, es que la sexualidad, claro, cuando lo ves desde fuera dices, es que no tienes relaciones sexuales, y pero cómo, a ver, una relación sexual habitualmente es como no hay penetración, no hay eyaculación. Si nos ponemos a pensar eso, el sexo tántrico sería así, sería sexuado, porque no se vive desde la necesidad, porque no hay necesidad de penetración, porque no hay necesidad de eyaculación, porque no hay necesidad de tener pareja. Yo he estado muchos años sin pareja y vivía una sexualidad plena. Y igual alguien desde fuera diría que parezco asexuada. O si diría cuáles son mis costumbres, pues parecían asexuadas. Pero yo mis momentos de autoplacer los he vivido y los sigo viviendo, los seguiré viviendo independientemente de lo que hay alrededor, en todo en la vida, no solamente en la cama, sino en todo en la vida. Entonces es una actitud ante la vida. Luego también he conocido personas asexuadas que se niegan a sí mismo el permiso de disfrutar de la vida, de vivir el placer. Eso sí que ya, para mí, cada uno decide qué hacer con su vida. Es una pena porque la vida es para disfrutarla. Vivas como vivas, para disfrutarla. Entonces es imposible ser realmente asexuado porque ya te digo que desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuales. Muy bien, pues nos pregunta Karl Mart, nos dice, en hombres y mujeres, ¿la energía sexual es igual? ¿Creatividad? ¿O tenemos energías diferentes, como creatividad en el hombre y sanación en la mujer? Son cosas que me he cuestionado. Mira, en hombres y mujeres tenemos la misma energía vital, porque formamos parte de un telar, que es ese tantra, y tenemos la misma energía, que es la vida en sí. Ahora, no entra en el cuerpo femenino igual que en el cuerpo masculino. Te voy a explicar algo. En el símbolo del tantra, no sé si lo puedo dibujar aquí, a ver, son dos triángulos, igual lo veis aquí un poquito más, ¿eh? Dos triángulos, uno sobre otro, ¿vale? Este es el símbolo del tantra. Este símbolo quiere decir el masculino y el femenino. Te lo voy a explicar para que entiendas con lo que me estás diciendo. En el cuerpo de la mujer, cuando la vida toma cuerpo en una mujer, la sexualidad, el primer impulso nos entra a través del cuarto chakra, que es el corazón. El chakra corazón, Anahata, está más identificado con el poder de la sanación. Pero el chakra Anahata corazón lo tenemos hombres y mujeres. Pero a las mujeres el primer impulso nos entra aquí. Por eso tenemos la fama de ser más románticas, más sensuales, pero es que nuestro primer impulso nos entra aquí. De ahí viene la forma de ese triángulo con la base superior, ¿eh? Y la puntita hacia abajo. La puntita hacia abajo nos indica que las mujeres tenemos que aprender a llevar esa energía base hacia el vórtice, que es el segundo chakra, la zona sexual, ¿eh? Tenemos que sexualizar nuestra sensualidad. Tenemos que llevar ese corazón a los genitales, ¿eh? Ahí por eso te digo que igual a la mujer lo identifican más la energía sexual con la sanación. Los hombres pasa lo contrario, por eso luego está el símbolo opuesto, que es complementario. La base la tenéis en el segundo chakra, y ese segundo chakra es donde tenéis vuestro primer impulso sexual, y no quiere decir que os mováis sexualmente con la entrepierna,
sino que ahí viene vuestro primer impulso sexual y está perfecto porque así nos complementamos, pero tenéis que aprender a sensualizar vuestra sexualidad, a traer los genitales al corazón, y en ese camino que nosotras vamos para abajo, vosotros para arriba, ahí nos encontramos, ¿eh? Eso es lo bonito. Ahora, dentro del tantra, también te he de decir que la sexualidad se usa con fines de sanación. Está el daka, hombre, y la dakini. Yo era dakini, estoy formada como dakini. Ahora actualmente no trabajo en sanación de una forma, sino que formo, pero al hombre y a la mujer por igual, el tantra te enseña a trabajar con la energía sexual como sanación. Porque fíjate qué curioso, en el cuello de la vagina, al igual que en el cuello del lingam, del pene, se reflejan todos los órganos físicos. Y con diferentes movimientos y diferentes trabajos de pranayama, de nidras, de todo lo que es el tantra, puedes trabajar la sanación en los actos sexuales. Hombre y mujer por igual. La creatividad por igual también. Nos preguntaba Carmen Montoya, ¿puedes enfermar si no tenemos sexo y ya el autoplacer más que llenarte te frustra? Me encuentro en esa situación y me siento enfermar. A ver, ¿puedes enfermar si no tienes sexo? A ver, mira, la enfermedad es un síntoma de desequilibrio interno. Hay personas que no tienen sexo, si al sexo lo llamas relación de penetración, y no enferman. La cuestión es, ¿por qué no tienes sexo? ¿Porque no quieres? ¿Porque hay un bloqueo? ¿O porque no te apetece simplemente? ¿Y qué es el sexo para ti? Si el sexo es, pues eso, penetración, orgasmo, eyaculación, entonces estamos como siempre en exigencias. Ya bastante nos rodea una sociedad que nos exige de todo como para tener otra más. Ahora, que el autoplacer te enferme, te va a enfermar, como te digo, todo lo que sea un desequilibrio, tanto por defecto como por exceso. Entonces hay personas que entran dentro de lo que es orgasmo, y empiezan a engancharse tanto consigo mismas como igual externamente, y tanto por exceso o por defecto puedes enfermar. Porque te recuerdo, yo eso lo viví en mi enfermedad, que todas las enfermedades lo que nos muestran es un desequilibrio, y el equilibrio está en el punto en medio, en el cual tú en el punto en medio, desde la calma, vives con plenitud tu presente y te das cuenta de si lo que estás viviendo es lo que siente tu corazón, que quiere vivir, tu alma, tu ser, sin exigencias y tampoco sin negarte el permiso de disfrutar de la vida, del placer. Bien, pues vámonos con una pregunta de Andrea Moreni. Nos decía desde Argentina, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja que no niegue mis cariños en su pelvis, ya que si lo hago, siente muchas cosquillas? Bueno, pues yo te sugiero que él te enseñe a ti qué tipo de caricia es la que le gusta. Hay un trabajo dentro de mi libro que se llama Mapeo. Es el capítulo Mapa Erótico, en el cual se puede hacer primero un trabajo individual, pero luego en pareja uno le lleva al otro a guiarlo a cómo quieres que te toque, dónde quieres que te toque. Pues para esto, para que no sea ni muy brusco, ni muy suave te haga cosquillas, pero lo primero es que uno mismo sepa cómo le gusta ser tocado y luego al otro le enseña. Entonces, en este caso, tu pareja tiene que saber cómo y dónde le gusta ser tocado, y luego mostrártelo a ti, enseñarte a ti. Y a la inversa, tú también tienes que saber cómo es tu mapa erótico y luego mapeando, llevarle a él a hacer todo ese recorrido por el mapa erótico que es todo el cuerpo. A jugar. Muy bien. Desde Estados Unidos, nuestra amiga Chelly Balbi nos preguntaba, ¿qué piensas de eso que se llama en inglés G-spot, o yo lo traduzco punto G? ¿Todas las mujeres lo tenemos? Fisiológicamente sí. Sí, fisiológicamente sí. Y la forma más fácil de encontrarla es justo después de un orgasmo. Justo después del orgasmo se contrae más la zona y es más fácil localizarlo. La localización está justo dentro de la vagina
en la pared inferior del ombliguito. Imagínate, si estás tumbada, pues puedes meter, yo siempre suelo proponer el dedo corazón porque es más largo, además está como conectado con el corazón, ¿no? Después del orgasmo, y al introducirlo vas suavemente buscándolo ahí en la mucosa y verás una zona que es como una monedita chiquitina y rugosa. Ahí está el punto G. Entonces, ese momento es ideal para empezar a estimularlo con toques muy suavecitos y son los que te pueden hacer llevar a la eyaculación femenina. Pero sí, fisiológicamente todo lo tenemos. Lo que pasa es que muchas veces no nos paramos a descubrirlo. Antes de continuar, Mirenlu, con todas las preguntas que tenemos todavía, déjame hacer un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario de vibración positiva del mismo. Debes saber que haciéndolo, claro, estás colaborando con Mindalia, por supuesto, pero también con la humanidad. ¿Por qué? Porque haces que estos vídeos lleguen a muchas, muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, rápidamente seguimos, Mirenlu. Vamos con Lourdes Vera desde México. Nos dice, si mi pareja solo se satisface y no se nota el amor hacia mi persona, pero yo sí siento amor incondicional, ¿cómo afecta individualmente a cada uno de los dos? Mira, te voy a contestar un poco de forma subjetiva, porque yo me siento muy hermanada con México, tengo familia allí y he vivido... Vamos, yo en México me siento muy identificada y hubo algo que vi en la mujer y me duele. Me duele el hecho de que cuando llevas una relación en tu vida en la cual no te sientes valorada, es porque no te estás valorando a ti misma. Entonces, tú puedes tener amor incondicional, pero si no lo recibes de tu pareja y mantienes esa relación, realmente no te estás amando a ti misma, te estás amando a través del otro. Y recuerda algo que no creo que lo he dicho, pero es esencial. En el Tantra todo es por, para. O sea, por ti, para los demás. Por ti, para tu pareja. Entonces, primero tienes que amarte a ti incondicionalmente. Y si te amas a ti incondicionalmente, te aceptarás con todo. Quiere decir, o le aceptas a él como es, y para ti te parece perfecto y no sientes como que mendigas amor, ni esperas que él cambie, ni nada, ¿no? Tú estás feliz y plena, entonces pregúntatelo si para ti tu relación es te da felicidad, te da plenitud, y eso lo vas a ver en el cuerpo. Cuando estás con él, ¿cómo te sientes? Te sientes grande, expandida, porque el amor auténtico multiplica, nos hace crecer. O te sientes un poco chiquita y así como esperando, queriendo que llegue. Porque eso es dependencia y eso no te estás amando a ti misma. Estás permitiendo una relación tóxica que te está negando tu verdadero ser. Y eso lo hace mucho la mujer sudamericana, por desgracia, con la cual siento un profundo amor, porque he trabajado mucho con vosotras. Y tenemos que amarnos a nosotras mismas. Porque si no, no podemos esperar ni que el otro cambie ni que el otro nos ame si no nos amamos nosotros mismas. Tenemos que ser coherentes. Entonces, pregúntatelo. Y tu cuerpo te lo va a decir. Bueno, pues vamos a República Dominicana. Nos preguntaba Ana Rodríguez, nos dice, mi esposo eyacula en el mismo instante que me está penetrando. ¿Cómo puede ser mejorado esto? Wow. Pues evidentemente a mí me parece que tu esposo tiene ahí un problema de eyaculación precoz. Entonces, lo primero, el camino del Tantra le mostraría que no es necesaria la eyaculación y en su caso aún más. En su caso, habría que enseñarle a manejar su energía sexual para que vaya, como digo, desde la calma, lentamente creciendo. Porque, claro, él lo que hace es ¡fum, fum! Y ahí se pierde todo el recorrido y se pierde el poder acompañarte, se pierde el poder vivir juntos, se pierde la retroalimentación que se da con la mujer. Entonces, sería hay un trabajo de sensibilizar su sensualidad. Igual tiene una energía sexual demasiado potente. Entonces recuerda que el camino del Tantra es el camino del equilibrio. En ese camino del equilibrio no entra ni la impotencia ni la eyaculación precoz. Se puede tratar desde el Tantra porque tanto una como otra es exceso y defecto de energía sexual.
Nos decía Claudi, soy, así es su nick, nos preguntaba, tengo menopausia, sufro de resecamiento muy doloroso e irritación y dolor en el coito, me cuesta tener líbido, amo a mi esposo, ¿qué puedo hacer? Uy, me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque me siento muy identificada con ella. En el sentido de que yo también tengo menopausia. Y lo primero, no te creas que por tener menopausia tienes que tener sequedad vaginal. Porque yo te lo digo, como sanitarias y demás, que muchas veces nos creamos nosotras mismas aquello que creemos. Entonces, si te has creído toda tu vida que cuando te llega la menopausia vas a tener sequedad vaginal y vas a tener sofocos y lo vas a pasar fatal, es que lo tienes. El efecto placebo yo lo he visto y funciona, ¿eh? Primero, trabaja esta, el cerebro. Y luego, hay un trabajo buenísimo que lo tienes en mi canal de YouTube que se llama Lengua. Empieza a trabajar con ello. Porque mira, la boca, el interior de la boca, tal y como es arriba, es abajo. Está comunicado con el interior de tu vagina. Entonces, si trabajas la humedad en tu boca, va a afectar a la humedad en tu vagina. Y eso, evidentemente, claro, con sequedad, penetración, cero. Luego también habla con tu pareja, porque hay más formas, ¿sabes?, de vivir el orgasmo. Y necesitarás, además de trabajar contigo mismo, este ejercicio de lengua, porque la lengua está trabajando muy directamente relacionada con el clítoris, con esa humedad que te digo yo, también el hecho de que él despierte los estímulos, los preliminares en ti, que te hagan sentirte querida, deseada, que te relajes, que la vagina se expanda, y sobre todo mucho trabajo de prana, de respiración pránica. La mujer cuando inhala es cuando su vagina se expande, y cuando exhala es cuando la vagina se contrae. Entonces también tienes que trabajar lo que es la tonificación de la vagina. Yo con mi menopausia tengo una vagina súper tonificada, súper fuerte, y hay trabajos específicos para ellos, que los tienes ahí en mi lista. Vamos a España con Ana Prados. Nos dice, ¿qué es la eyaculación femenina? Vale. Mira, la eyaculación femenina es muchas veces viene a través de la estimulación del punto G, pero puede no ser esa causa. Pero cuando viene y no sabes lo que es, crees que te has hecho pipí encima. Eso suele pasar. Y lo que es una emisión muy profusa de un líquido transparente e inoloro e incoloro de la mujer. Pero parece como que has roto aguas, que te has meado encima. Y es una consecuencia de un tipo de orgasmo, que en general viene a través de la estimulación del punto G, pero también te puede venir de otro tipo de orgasmo, que ya sabes que en el libro hablo de 10 tipos de orgasmos, pero vamos, que si te ha venido alguna vez, es de esa forma. En este sentido, hablando de los 10 tipos de orgasmo, nos preguntaba José María Ortiz desde Colombia, no, perdón, Nilda García, desde España, nos decía, ¿puedes decirnos cuántos tipos de orgasmos podemos tener las mujeres? A ver, vías de entrada del orgasmo tienes la piel, toda la piel. Tienes la estimulación mental a través del cerebro. Como os he dicho, bueno, empecemos con la piel, lo que es despertar el tacto consciente, la caricia es esencial. El mapa erótico, luego a través del cerebro con la estimulación de los cinco sentidos, a través de la escucha, de relatos, de respiraciones, a través de la vista con películas, la imaginación. Luego hay una zona en los senos, también en los pechos, que es muy, muy fácil llegar al orgasmo, pero hay mujeres, esto es como todo, que hay 10 vías principales, pero a algunas les es más fácil unas que otras. Luego está la vagina. Luego está dentro de la vagina el punto G, la pared justo inferior del ombligo. El punto A, que es la cúpula a la cual se llega con estimulación profunda, con la penetración profunda, que eso ya tiene que ser o con un consolador o a ser posible mejor con un lingam, con un pene, porque con los dedos no sueles llegar. Eso es como lo llamamos la bóveda del templo. Luego también está el punto U,
que es toda la zona alrededor de la uretra, que se estimula de una forma muy placentera con el sexo oral. A ver cuál más. Yo no sé cuántos llevo, pero bueno, en el libro tienes ahí las 10 vías de entrada principales. El clítoris, por supuesto. Luego otra cosa es diferente y es el orgasmo en las fases del orgasmo. Una cosa es el orgasmo como habitualmente lo vivimos, que el hombre hace subida de excitación, caída en picado, la mujer va como navegando. Y otra cosa es el orgasmo tántrico, que tiene más facetas porque es más amplio. Bien, pues nos vamos hasta México. Yasmín Balcázar nos comentaba: yo padezco de ansiedad desde ya hace un tiempo. Varios profesionales me dicen que tengo depresión vaginal. ¿Qué me podrías decir de esto? Te lo agradecería. Varios profesionales, no sé si son sexólogos, médicos. Bueno, lo primero que te diría es que descartes cualquier disfunción física, a nivel hormonal, vamos, física. Y luego que revises cuál es tu nivel de placer sexual personal contigo misma. Yo no sé si tienes pareja o no tienes pareja, pero tú contigo misma, ¿tienes un nivel satisfactorio de placer? ¿O dependes de una pareja que no te lo da o de una pareja que no tienes? Porque entonces sí que es muy fácil que tengas una depresión vaginal. Yo no sé ese término allí cómo lo emplean, porque esa depresión vaginal aquí, ese término yo no lo conozco. O sea, puedes tener una depresión, que la depresión es un estado energético muy bajo, pero viene a través de un exceso, un defecto en tu sentir la sexualidad. Esa es la pregunta que te tienes que hacer hacia ti misma. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción contigo misma en tu sexualidad? Y te digo que no sé si tienes o no tienes pareja, pero primero es siempre contigo misma. ¿Tú reconoces tu cuerpo? ¿A ti te gusta tu cuerpo? ¿Lo has disfrutado con plenitud? ¿Están los 5 sentidos puestos en el placer a todos los niveles? O ya te digo, ¿estás esperando que tu pareja te dé aquello que tú no te das? ¿O estás esperando que llegue alguien, que una pareja que no tienes? Entonces estás deprimida, esperando con esa ansiedad que te provoca una depresión. Siempre hay que mirar para adentro, hacia uno mismo. Mirenlu, han llegado muchísimas preguntas que, bueno, creo que ha quedado evidenciado ya a lo largo de la conferencia y de tu discurso, pero muchísimas preguntas, tanto de hombres como de mujeres, que preguntan si la masturbación es negativa, si es malo. ¿La masturbación negativa? A ver, para nada, al revés. Fijaros además que desde pequeñitos era el no te toques. O sea, lo primero, ¿no? En cuanto tenías la mano en los genitales, no te toques. Y ya os digo que no tenemos que echar la culpa a nuestros padres, porque a ellos les dijeron lo mismo. Pero es que como te tocases tenías que ir a confesarte y eso era un pecado. Para nada. Si tú, y ya os digo que es que además hay intereses creados en que no seamos capaces de autosatisfacernos. Por favor, empezar a cambiar la palabra, porque es muy importante, ¿eh? El verbo se hizo carne, la palabra es súper importante. Cambiar la palabra masturbación por autoplacer. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga aquí en Occidente, que somos tan modernas, que su marido, se fue ella de viaje, le llama a su marido, ella creía que él estaba en el gimnasio, y resulta que el marido, que había estado en un curso de tantra conmigo, ella no, pero su marido sí, le dice, nada, cariño, que acabo de masturbarme. Y ella se molestó, y yo estaba a su lado porque estábamos las dos de viaje, y dice, ¿tú te crees? ¿No tendrás suficiente conmigo? ¿Será que no se satisface suficientemente conmigo? ¿Estará pensando en la vecina? Fijaros cómo tenemos condicionado el cerebro en que sea negativa la masturbación. Luego incluso decían que te podías enfermar, que si te salían granos, por favor. O sea, el cuerpo libera una cantidad de endorfinas. Además, que es que haceros caso a vosotros mismos. ¿En la masturbación te sientes bien? Pues entonces tu cuerpo te está hablando. Ahora, tener cuidado, ¿Qué te lleva a masturbarte? ¿Una necesidad? Si te lleva una necesidad, revisa esa necesidad. Porque tienes que ir desde la calma. Y tiene que ser un encuentro contigo mismo de amor, La sexualidad tiene que ser puro amor, no un aquí te pillo, aquí te mato por desahogarme y por tener esa satisfacción que no tengo en el resto de mi vida. No,
es todo. Entonces revisa todo lo que es en tu vida, pero date un encuentro con tu piel, con tu sentir, contigo mismo. Obsérvate, mírate, siéntete y sin expectativas. No tiene por qué haber eyaculación ni orgasmo. Tiene que haber encuentro sexual. Pero mala, tal y como yo os lo estoy diciendo, no. La otra, ya no lo sé. Vamos a fusionar, ahora que nos quedan poquitos minutos para poder dar cabida a más preguntas, voy a fusionarte dos. Una de Fernando Barreto desde Argentina, que nos preguntaba cómo incrementar esa energía sexual o vital que tenemos, cómo redescubrirla. Y luego Paula desde Uruguay nos decía, ¿qué recomendarías para empezar en este camino del sexo tántrico? Vale, ¿cómo redescubrirla? Pues fácil, puede que no sea, porque como tú has dicho, redescubrir, entonces desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora. Conecta con tu naturalidad, conecta con tu intuición, conecta con tu sexualidad a través del presente y recuerda, dentro de ti tiene que haber un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Esa sería la manera de redescubrirlo. Luego, la otra pregunta era... ¿Qué recomiendas para empezar en este camino del sexo tántrico? Bueno, pues yo recomiendo, además que el libro empieza así, con un aspecto que es trabajar el cuerpo más sutil, que es la conexión. El ser consciente de que eres parte del telar, del tantra. Entonces, que conectes tu corazón con el corazón del universo, que es el sol. El astro sol simboliza tu corazón. Cuando conectas con el gran telar, con el tantra, dentro de ti es más fácil que tu sexualidad, segundo chakra, se active. Ese sería el segundo capítulo. Primero es conexión con el universo de tu energía vital, tu prana, y luego es la activación desde el corazón conectado con el universo hacia la activación de los ovarios o los testículos en el hombre. Y después, tercer paso, tercer capítulo, la expansión en el telar de tu cuerpo para ya entrar en el trabajo físico. Muy bien, pues tenemos que ir ya con la última pregunta. Se nos ha ido el tiempo, Mirelu. Nos la hacía Carol Valens desde Colombia. ¿Cómo recuperar el deseo con mi pareja después de convivir 17 años? No sé cómo hacerlo, quisiera un consejo práctico. Gracias. Un consejo práctico. A ver, 17, 20, 35. 35 ha sido los años que lleva mi última paciente. Mira, cuando tu mente está en el presente, te das cuenta que en el presente todo es nuevo. Ahora, si tú estás en el presente con tu pareja, proyectándote hacia lo que quieres y no hay, y desde un pasado que siempre lo sientes como que es igual, así que empieza a vivir desde ti, contigo misma, un aspecto nuevo. Incluye en tu vida un aspecto, algo que sea novedoso, nuevo, y que te lleve a redescubrir tu sexualidad. Alguna práctica que te sea eso, nueva. Por ejemplo, la que he comentado. Primer paso, conexión. Segundo, activación. Tercero, expansión. Eso en el día te puedes poner 5 minutos. Pero 5 minutos en cuanto te despiertas o antes de acostarte, que haga que tu energía emocional, mental, empiece a cambiar el chip para cómo lo vives contigo mismo y evidentemente con tu pareja. Pero tienes que empezar siempre contigo mismo, independiente de que sean 17 o 35 años como mi último paciente. Entonces ya cuando empiezas a vivir ese aspecto nuevo en tu vida de energía, trasciende a tu pareja. Miren, Lu, hemos llegado al final. Muchísimas gracias de corazón por esta interesantísima conferencia. Ha sido un placer estar al otro lado. Has compartido esta valiosa información con personas de distintos lugares, como Perú, España, Argentina, Estados Unidos, Chile, México, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Francia y Uruguay, entre otros países. A vosotros, como siempre, gracias por vuestra siempre importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla cuando quieras en diferido en Mindalia Televisión y, si quieres, compartirla en tus redes sociales. Ahora, Mirelu, unos segunditos para ti, como es habitual, para que puedas despedirte de todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, porque mi misión es esta, compartir todo lo bueno que me da la vida. Que sepáis que gracias a Mindalia tenemos este canal. Y bueno, me tenéis a través de mi nombre en YouTube, en mi página web, ahí tenéis el libro, los cursos, todo lo que yo pueda compartir. Sé que es con esa misión de hacer que el tantra sea nuestra forma de vivir, el placer de estar vivos. Muchísimas gracias, Mindalia, por esta oportunidad y muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Namaste.
Muchísimas gracias de nuevo a ti, Miren Luz. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Adiós.